Desde hoy rige el estacionamiento medido en la ciudad de Río Tercero. Vuelve este sistema un poco más aggiornado porque ahora será digital a través de una aplicación o también comercios adheridos que pueden brindar este servicio. Visita del padre Gianni Alceferino. Desde la rectoría también tenemos estas visitas tan particulares, especiales en esta comunidad tan querida de la ciudad de Río Tercero. Vamos a conocer todas las actividades que se van a estar llevando a cabo precisamente el próximo fin de semana. Agresión a Rafael Prado, concejal de la UCR de nuestra ciudad, en una visita a la ciudad de Almafuerte. Fue agredido por un edil de Hacemos por Córdoba de la ciudad de Almafuerte. Nos explica qué fue lo que aconteció. Ya se plantaron 10.000 árboles en la ciudad de Río Tercero. Estuvimos allí en el parque industrial, en un predio donde se realizó esta plantación y por supuesto conocer los objetivos alcanzados de esta gestión municipal. Taller de teatro y danza en la Biblio. Teníamos esta información pendiente, hoy la vamos a estar dando a conocer para saber todo lo que podemos hacer en este lugar cultural de la ciudad. Controles de salud en escuelas públicas. También hablamos con la secretaria de salud de la ciudad de Río Tercero para que nos explique cómo se implementa este programa. Buena jornada, buen lunes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Local Noticias. Sole, ¿cómo estamos? Muy bien, comenzamos esta semana con altísimas temperaturas después de un fin de semana que también fue récord por temperaturas altas, por consumo de agua y de energía en la ciudad de Río Tercero. Bueno, se sintió y se siente todavía mucho el calor. A esta hora teníamos unos 33 grados y así va a ser hasta que no lleguen las lluvias, que se decía que era, bueno, se decía no, o sea, los pronósticos mostraban que eran hoy. Van a estar un poquito demoradas, quizás sea más hacia la madrugada del martes. Sí, sí, así está previsto, altísimas las temperaturas, Sole. Qué difícil estar en la vía pública trabajando. El fin de semana, bueno, a veces uno puede tener un momento de sosiego. Sí, si es que no está trabajando, buscamos recursos en casa, como podemos. El tema es arrancar la semana con estas temperaturas, trabajando, la escuela. La escuela, hay escuelas que no tienen, por ejemplo, aire acondicionado en todas las aulas. Y al que no le toca aire acondicionado, la verdad que se complica también la convivencia de estar 30, 40 estudiantes con los docentes allí tratando de aprender con este calor que ya a las 10 de la mañana hacía 29 grados en Río Tercero. Claro, por lo tanto, desde temprano hizo calor, o sea, nunca dejó de hacer calor prácticamente desde ayer, desde anoche. Bueno. Así que complicado, ¿no? Complicado comenzar. Y los pronósticos, bueno, esto que vos decís, Sole, que van indicando ahí una inminente lluvia que no sabemos si va a traer el alivio esperado, porque la lluvia puede llegar, alguna tormenta que baje algunos grados, pero quizás lo que anuncian es no lo suficiente como para soportar el clima de otra forma. Va a seguir medio pesadito por lo que indica el pronóstico extendido. Nos adentramos a la información de lleno. Hoy, lunes 13, después de algunas postergaciones, se implementa finalmente el estacionamiento medido en la ciudad de Río Tercero. Rige el cobro, así sería, porque a través de la aplicación, que muchos ya deben haber bajado a sus dispositivos, a sus celulares, tienen directamente la opción de darle comienzo a esta aplicación para hacer el conteo del estacionamiento en los lugares céntricos, en las cuadras que ya están establecidas, y detenerla a la aplicación al retirarse a sus domicilios o salir de la zona céntrica. Vamos a ver cómo funciona. Pero hoy estuvimos en el centro tempranito y después volvimos bien, bien antes del mediodía para ver cómo esta ciudad se va adaptando de a poquito a este nuevo sistema. Lunes 13 de marzo, 9 menos 10 de la mañana, y después de algunas postergaciones que tuvo la implementación del estacionamiento medido, finalmente hoy en 10 minutos comienza a regir esta aplicación a través del celular. Los vecinos pueden descargarla, deben tenerla descargada ya con crédito para poder utilizarla.
50 pesos la hora, se activa en el momento del estacionamiento, se desactiva cuando uno se mueve de la zona céntrico para que deje directamente de consumirle el crédito. También hay comercios adheridos que pueden asistir y pueden ofrecer este crédito si no tenés la posibilidad de tenerlo en tu aplicación en el celular o si venís de afuera y no perteneces al ámbito de Río Tercero. Las cuadras son las que ya estaban establecidas anteriormente cuando ya regía el estacionamiento medido en la ciudad de Río Tercero. Los fondos, lo que se destina de este porcentaje que ya ha sido anunciado para infraestructura de clubes y muchas cuestiones que quedan a merced de lo que vemos con buenos ojos, el reordenamiento de la zona céntrica. Este es el principal objetivo que tiene la aplicación del estacionamiento medido en la ciudad de Río Tercero. En breve te vamos a estar mostrando cómo funciona la aplicación, los vecinos, qué opinan, la utilización de este nuevo sistema totalmente digital, innovador y por supuesto, qué dicen también los comercios adheridos a la hora de asistir. Bueno, sí, ha venido mucha gente a consultar, a preguntar. A primera hora de la mañana no había sistema, entonces no pudimos cobrar. Y bueno, ahora la gente está familiarizándose con el sistema, pero bueno, yo creo que de a poquito nos vamos a ir acostumbrando. Bueno, aquí puntualmente, Avenida San Martín, en esta cafetería frente a la plaza, es intenso el estacionamiento, sí. No hay lugar. ¿Cómo es la realidad del estacionamiento acá en pleno centro? Sí, la verdad que es un caos estacionar acá en esta zona bancaria. Tenemos todos los bancos y bueno, se hace imposible. Esperemos que ahora con el estacionamiento medido sea mucho más fácil. ¿Qué dice la gente? Porque en un bar, viste que uno va charlando con los clientes y va teniendo como una percepción de la cosa. Es decir, adherir a esto de elegir otras cuadras, no estacionar, o la gente estaciona lo mismo, paga y hace su vida normalmente. No, la gente está conforme. Por lo menos hasta ahora está muy conforme porque es eso, como te repito, quiere estacionar. Porque es un punto donde tenés cerca todo y bueno, y estará aquel que quiere estacionar más lejos y no quiere pagar. Bueno, por el lado del comercio es el cliente que no tiene la aplicación en el celular, no tiene wifi o no es de Río Tercero, viene y lo pide acá. Sí, lo pide acá. Yo le tomo el número de patente, la hora y listo. Bueno, vemos el auto con baliza, pleno centro, calle Vélez Sarsfield, casi San Martín. Y te agarramos con las manos en la masa. Justo me agarras tratando de generar el DEBIN para cargarle el débito. La verdad que felicitaciones a la municipalidad, me parece algo excelente, sumamente útil y práctico. Por sobre todas las cosas, súper práctico. Te parás, lo colocas, lo das de alta, llegas y te vas. Bien. Nada de andar en el comercio comprando la tarjeta, que te olvidaste la tarjeta, que la lapicera no te anda como pasaba antes. La verdad, yo estoy feliz con esto. Bien. Bueno. ¿Habías bajado ya la aplicación o lo estás haciendo ahora? Ya lo bajé antes y estuve con este crédito que te daban para probarlo y la verdad que me pareció excelente. Bueno, estoy re feliz con esto. Bueno, un reordenamiento es lo que se busca. Muy bueno. ¿Cómo vivís el tema de estacionar en la ciudad de Río Tercero en pleno centro? Bueno, es un poco difícil. Yo trabajo sobre la calle Acuña y allá tenemos estacionamiento siempre porque estamos cerca de Lomar, allá entonces es un poco más tranquilo. Acá siempre está muy, muy lleno, pero bueno, pero más allá de eso está bárbaro. Está bueno. ¿Ya lo has probado o estás ahora intentando? No, estoy justo generando la VIN, pero ya lo estuve probando todos estos días, así que la verdad que feliz con esto. Bueno, recién bajás del vehículo, estacionás en zona céntrica y viniste derecho a mirar el cartelito. Exacto, porque quiero saber cómo hacer para pagar. Bueno, esto es nuevo, comienza el día de hoy. Por eso sabía, sí. Entonces, bueno, quería ver si había un código, no me acuerdo, tengo la aplicación ya descargada, pero tengo que aplicarla, ahora no sé mucho. Bueno, ingresar a la aplicación, una vez que ya está registrada, le das inicio a la aplicación y cuando te vas lo tenés que detener para que deje de correr el conteo. Así era, yo creí que había que hacer un depósito, la verdad. No sabía. ¿Le cargaste saldo a tu celu? No, por eso, ¿ves? Entonces tenés que directamente empezar el trámite de la aplicación. Bueno, muy está bien. Viendo a ver un negocio o algo, no sé ni dónde nos explicarían, ¿eh? Bueno, en el mismo teléfono abrís el mapita y dice comercios adheridos en la zona y ahí te saca la duda o compras crédito. Sí, eso pienso hacer, ¿eh? Bueno.
¿Cómo ves este tema? Es nuevo, ya sabemos que es el primer día, bueno. Y a mí me parece bien, por eso veo que hay lugar ahora. ¿Viste? Me llamó la atención porque venir a esta hora nunca encontrás lugar. Lo que se busca es el reordenamiento, precisamente. ¿Qué pensás? ¿La gente lo usa igual o la va a pensar dos veces? Y yo creo que el que no sabe manejar esta aplicación, me parece que la va a pensar un poco, pero si está la posibilidad de comprarlo en los net comercio, creo que también, ¿no? Había escuchado. Así que es nuevo para mí, chicos, estuve escuchando, pero bueno, hoy lo estreno. Muy bien. Compartimos la alegría de la comunidad salesiana del CEF, que el próximo fin de semana va a recibir la visita de un sacerdote salesiano italiano que viene con mensajes, que viene con ideas y también con la intención de escuchar cuál es la realidad de esta casa que ha pasado por muchos momentos y que hoy se encuentra más viva que nunca. Así que contamos sobre todo esto y también sobre en qué momentos se puede participar si no formamos parte de un grupo actualmente. Hay momentos de estos dos días en los que podemos participar. Contamos este fin de semana con la visita del padre Gianni, es italiano, pero bueno, ha estado practicando el castellano para intercambiar con nosotros algunas cuestiones de nuestra vida dentro del CEF. Bueno, ¿cómo es esta visita? ¿Cómo va a ser todo el fin de semana? ¿Y qué le trae al CEF esto? Bueno, hemos programado una serie de actividades que están incluidas dentro de las que habitualmente realiza el CEF y sus grupos. El padre Gianni va a llegar por la mañana, así que va a estar visitando distintas reuniones que se van a estar haciendo acá, la de cooperadores salesianos, la de el Consejo Local del Batallón, luego lo vamos a llevar a Parque Monte Grande, lo vamos a llevar a Mañasco, donde se va a estar desarrollando el oratorio. A las 2:30 de la tarde hará las buenas tardes con el batallón, después participaremos de la misa y después más reuniones y después a la noche compartiremos una cena con toda la comunidad como para compartir, así hacerlo sentir en familia. Nosotros queremos que esto sea para él y que pueda vivenciar lo que es el CEF así, una gran familia. Bueno, significa también esto de que él se ha enviado por el rector mayor. Contanos un poco qué es eso para los que no lo saben. Perfecto. Cuando la obra, cuando esta casa, ¿no? Cuando el CEF comienza o recupera, si se quiere y se puede utilizar ese término, la gestión desde los salesianos, esto se transforma en una obra de gestión laical. Los laicos llevamos adelante la obra, pero seguimos teniendo la asistencia y la compañía de los sacerdotes. El rector mayor, como padre mayor de toda la congregación, como sucesor de Don Bosco, envía cada cierta cantidad de años una persona para ver cómo anda todo, ¿no? Para escuchar cómo estamos, qué necesitamos, qué nos hace falta puntualmente, y a la vez trae como mensajes de parte del rector mayor. Y eso, bueno, es como si viniese él, pero no él, en otra persona. Bueno, ¿la misa es abierta a toda la gente que quiera sumarse el sábado? Exactamente, están todos invitados a las 17:30 horas, vamos a compartir acá la Eucaristía con él. Así que bueno, quienes quieran llegarse, quienes conozcan el CEF o quieran saber de qué se trata, ¿no? Porque por ahí muchas veces uno trata de explicarlo todo, pero por ahí no se comprende, acá las puertas abiertas para que vengan. Hace un tiempo habíamos compartido aquí en Local Noticias un trabajo que viene realizando el concejal Rafael Prado de la Unión Cívica Radical aquí en la ciudad de Río Tercero sobre la inseguridad, un estudio, un informe acerca de lo que se va viendo como inseguridad con distintos puntos a abordar. Cuando intentó explicar este trabajo que viene realizando en la ciudad de Almafuerte, visitando junto al intendente de esa ciudad, Rubén Dagún, en una radio, explicando el trabajo que viene realizando y hablando sobre la inseguridad, a la salida de este medio de comunicación lo estaba esperando un edil del bloque de Hacemos por Córdoba de la ciudad de Almafuerte, y el concejal Prado refirió a que fue golpeado, fue agredido por esta persona. Esta mañana, antes de realizar y de efectuar la denuncia, pudo hablar con Local Noticias y nos expresaba lo siguiente. Sí, la verdad que muy tristes,
sabemos que nunca la violencia es el camino. Nosotros venimos haciendo un trabajo de investigación, de recolección de datos, de escuchar a los vecinos. Entonces, en ese trabajo, como hicimos en el hospital, relevándolo al hospital y mostrando la falencia que tiene, la seguridad en la ciudad de Río Tercero, en la región, es que estamos transmitiendo todas estas problemáticas para buscar soluciones. Y ahí nos encontramos con la intolerancia a los que piensan distinto. Y el día viernes me atacaron un concejal del peronismo, me atacó por lo que yo digo y lo que yo estoy haciendo, diciéndome: no vengas, alma fuerte, a hacer política, ándate a Río Tercero, vuélvete a Río Tercero, y me atacó con golpes. La verdad que eso es intolerante, nosotros repudiamos, pero también le queremos decir a los vecinos que no nos van a callar, porque esto, al contrario, nos incentiva a seguir haciendo el trabajo, porque si ellos responden de esta manera es que no tienen argumentos sólidos para contrarrestar la realidad, porque el hospital viejo abandonado no lo dice Rafael Prado, lo ven los vecinos y son los que nos hicieron llegar las quejas o la situación de la inseguridad. Por eso nosotros vamos a seguir en este camino, no nos van a hacer bajar los brazos, pero sí repudiamos la violencia y nunca de ninguna manera vamos a responder con violencia, siempre con acciones positivas, investigando, buscando y buscando propuestas para mejorar. Rafael, ¿en qué contexto ha sido? Porque sabemos que en estos días, por supuesto, estamos recibiendo la visita de distintos referentes, hubo reunión de concejales del Partido de la Unión Cívica Radical, de Tribunos de Cuenta. ¿En qué contexto ha sido que fuiste agredido? Bueno, el día viernes, junto al intendente Daun, recorrimos la ciudad y bueno, venimos trabajando en cuestiones que tienen que ver con cuestiones provinciales. Vengo haciendo un estudio fuerte sobre eso, lo que pasa en la salud y la inseguridad. Y luego de hacer una nota en un medio radial de la ciudad de Alma Fuerte, cuando salgo me estaba esperando este hombre y ahí me ataca, diciéndome que deje de hacer videitos, todo, y me ataca. Ese fue el contexto de lo que pasó. Bueno, el apoyo, por supuesto, por parte de distintas expresiones que has recibido, incluso de la ciudad de Alma Fuerte, del propio intendente, del Consejo Deliberante y también lo propio de la Unión Cívica Radical aquí en Río Tercero. Sí, así es, agradecer a todos los que están acompañando. Creo que es importante, sobre todo para la familia de uno que a veces sufre estas cosas y viste, te replantean de seguir haciéndolo o no, porque pasa que mi señora, mis hijas dicen: che, se justifica todo esto que tengo que pasar, y yo le digo, a mí me gusta, me encanta trabajar y tratar de lograr objetivos. A veces nos tenemos palos en la rueda y esto no nos va a detener, al contrario, como decía recién, nos fortalece, porque es verdad, estamos mostrando algo que le hace bien a la ciudad y a la región. Así que no nos van a detener, no nos van a callar, pero siempre en sentido positivo, buscando soluciones a las problemáticas que tenemos. Recarga tu educación, recarga tu futuro. Desde el gobierno de la provincia de Córdoba, lanzamos el programa de conexión a Internet estudiantil gratuita CIEG para 600.000 estudiantes de toda la provincia. Una poderosa herramienta que le permite a nuestros jóvenes incorporarse con igualdad a las nuevas tecnologías. Es muy simple. Todos los meses vamos a depositar en la billetera virtual Taca Taca del Banco de Córdoba un aporte equivalente a 3 gigas para recargar el celular desde la misma app. Un súper beneficio para estudiantes de hasta 25 años. Las inscripciones para nivel secundario inician el 1 de marzo por terminación de DNI. Para nivel terciario y universitario a partir del 1 de abril y estarán abiertas para todos los niveles hasta el 31 de mayo. Más información en www.cba.gov.ar/internet-medio-estudiantil. Internet gratis para que 600.000 estudiantes sigan conectados con el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Para mí, gobernar es generar condiciones constantemente para que las sociedades progresen. Y las sociedades que progresan son las sociedades que generan trabajo, que generan oportunidades. El emprendedor en cualquier rubro de una comunidad transforma a la comunidad. Para ello hemos creado el Fondo Ciudad Inteligente, para acompañar a los emprendedores que estén en la industria del conocimiento, entendiendo que es la industria actual
y de mayor futuro. El Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que hoy está integrado dentro de Córdoba Acelera, que es el área que se dedica a impulsar las políticas de desarrollo productivo, lo que hace justamente es estar buscando estos proyectos de alto impacto, pero también con una innovación que se asocie con el emprendedor. Este es un fondo que lo hemos abierto no solo para la ciudad, lo hemos abierto para toda Latinoamérica. Córdoba tiene todas las condiciones para estar a la vanguardia en materia tecnológica, principalmente por la calidad de nuestras universidades y también por el gen cordobés. Los cordobeses vamos siempre para adelante. Los cordobeses nunca paramos, siempre innovamos. Te invitamos a participar de la cuarta convocatoria del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Tenés tiempo de acercarnos tu proyecto hasta el 31 de mayo. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarzora. Estamos muy contentos y agradecidos por el trabajo que han hecho el gobierno junto con los productores, por esta obra tan importante para la zona. Para nosotros es muy importante porque nos permite sacar nuestra producción, ingresar los insumos para producir nuestra producción. Esta obra fue muy esperada durante muchos años, hoy se está haciendo realidad. Consorcio Caminero Único. Caminos productivos. Esto ha mejorado con respecto al tema de la lluvia. La salida de los camiones es mucho más segura. Por ahí había parte que se podía quedar varado algunas cosas, pero bueno, esto ha sido favorable para el acceso rápido de los camiones, para sacar la producción. Es una vía de acceso más rápida al pueblo. Consorcio Caminero Único. Caminos productivos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Comenzamos con toda la actividad deportiva. Fin de semana negro para hablar de fútbol, ¿no? Lamentablemente, Atlético Río Tercero por el Provincial. Partido de ida, cayó derrotado ante Alumni 5-0. 4 en el primer tiempo, 1 en el segundo. Demostró la diferencia de equipo y categoría. No está preparado para un torneo federal. Y el nuestro es un equipo, siempre decimos, de nuestro fútbol chacarero. Pero bueno, la revancha va el próximo domingo en Villa María a las 20 horas. Parece imposible, pero bueno, como decimos siempre, los partidos hay que jugarlo. Derrota del equipo pirata. Y en el fútbol arrancó el torneo Apertura. Fue derrota Independiente Río Tercero ante Independiente Hernando por 1-0. Estudiantes de Hernando también le ganó 1-0 a Vecinos Unidos. Y Agrario le ganó 3-1 a Sportivo 9 de Julio. Así que no fue positivo el arranque. Queda pendiente para este miércoles el partido entre Atlético y Ucisa en el Centenario. Así que bueno, no fue bueno el arranque de nuestros equipos. Vamos a ir mostrando mucha fotografía. Bueno, seguramente nos va a quedar mucho material para lo que resta de la semana, porque tenemos tanto en la capital nacional deportista que es impresionante. Por ahí que está Marisa Terenzano, que siempre donde va nos hace quedar realmente muy, pero muy bien, campeona ya después de estas fechas que se han disputado. Y bueno, siempre a lo alto del podio, ¿no? Bueno, haciéndonos quedar tan, pero tan bien, y decimos que sigue creciendo en esta disciplina, ¿eh? Bueno, ahí está nuestro más sincero saludos para Marisa, ¿eh?
Por ahí tenemos, se hizo un homenaje a lo que es a Ivana Madru, ahí está con el intendente, está el profesor Omar Pisani, que ha tenido tanto que ver en esta carrera extraordinaria, y como siempre, la bandera de la capital nacional del deportista presente. Merecido homenaje, Ivana, una de las grandes, y ella también responsable en los primeros años de esta capital nacional del deportista. Y el Newcon tuvo una jornada extraordinaria, ahí organizado por la chica del taller de Delfina, y están mezclados con otra chica, en una jornada de encuentro realmente espectacular a todos los que vinieron, con una gran organización y una jornada no ajena también a la difícil, el difícil temperatura que hacía, ¿no? Como en todos lados, pero ahí están mezclados. Gracias en nombre de las chicas del taller de Delfines que vinieron a visitarnos y pasar un sábado realmente espectacular, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Y bueno, ahí están en lo que tiene que ver en San Luis, la chica de los Delfines, competición campeonas en más 60. Las felicitaciones, ahí están, ganaron, demostrando el gran momento que están viviendo, mezclado también con otras competidoras. Así que felicitaciones, y siguen creciendo los Delfines, ¿eh? Así que muy bueno para todas ellas, nuestra felicitación. También han estado participando gente de las Águilas que tengo por ahí, pero ya volvemos con eso, porque ahí está el fútbol infantil, que se estuvo jugando en el Vecinos Unidos con gran éxito, con mucha participación, el acompañamiento de los padres, las distintas fotos que están viendo ustedes de los campeones, y bueno, también todo esto soportando las temperaturas que uno viene hablando, y se habló tanto en el fútbol de AFE este fin de semana, que se están dando cuenta que no se puede jugar con esas temperaturas a cualquier deporte, pero bueno, ojalá se despierten todos los campeones, ahí está, de las distintas categorías. El fútbol infantil, que recordamos que el próximo 1 de abril va a comenzar, y bueno, hay mucha, mucha expectativa. Qué lindo el piso también, bueno, sabemos cómo sigue creciendo la actividad en el club Vecinos Unidos. Así que felicitaciones a todo lo que tiene que ver con esta organización, ¿eh? Qué lindo, ¿no? El fútbol de los chicos, ahí está. Y bueno, como siempre, por ahí anda Agustina Sánchez Piñata, qué lindo, ¿dónde va? Tiene tantas categorías, tantas para correr, y siempre nos hace quedar bien, y sigue cosechando trofeos y medallas, es tan jovencita, y lo decíamos, ¿no? Con un futuro impresionante, así que también para ella las felicitaciones, bueno, y a la familia que la acompaña a todos lados, ¿eh? Bueno, ahí está, ¿eh? Le dije, no va a quedar mucho material de otras actividades que se han desarrollado, pero tenemos toda la semana para ir comentando en el tema de los fierros, en la falda hubo importantes primera fecha del rally con nuestros representantes, lo que tuvo en el Oscar Cabalén, donde ahí anduvo Dante Cravero, Mauro Cravero, anduvieron el Gillo Jurado también por otro lado, Esteban Aimer, y bueno, pues, con esa primera experiencia en alguna de las categorías, como siempre, nos hacen quedar muy, pero muy bien. Vamos a la pausa y continuamos con más Local Noticias. Del programa de inserción laboral PILI, 300 oportunidades de empleo y capacitación en empresas del sector software y nuevas tecnologías, donde podés trabajar en el sector tecnológico de cualquier tipo de empresas. ¿Quiénes pueden participar? Personas sin límite de edad, secundario completo y conocimientos digitales, con domicilio en provincia de Córdoba. Informate e inscribite en empleoyformacion.cba.gob.ar. En Córdoba, seguimos fomentando el empleo. Nueva edición, Programa de Inserción Laboral PIL. Nuevas oportunidades de trabajo en nuevas tecnologías. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Este verano, date una vuelta por Córdoba Capital. Está cada día mejor y tiene de todo para disfrutar. Pero bueno, definamos de todo. Claro, definamos de todo. Tiene un patrimonio histórico inigualable. Y un arte callejero insuperable. Muy copado. Sí, y no te olvides que tiene shopping. Tiene unos shoppings. Y paseos culturales. Con artesanías. Calles hermosas. Tiene La Cañada. Esquinas famosas. Para un cafecito con un amigo. También manzanas históricas. Y supermanzanas modernas. Que están divinas. Pero hay mucho más todavía. Tenemos un río que nos hermana. Y una costanera que nos une. Que quedó súper, súper linda. Encima la recorres caminando. Genial. Y en bici. Sí. En longboard. Qué divertido. Este verano venía a disfrutar de Córdoba Capital. Tiene de todo. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarlora.
contentos porque se está trabajando sobre algo que estábamos pidiendo ya hace varios años, de lo que es la ruta de Río Tercero hacia el paraje Los Tres Pozos. La verdad que muy contentos. Acá somos muchos productores de la zona que estábamos esperando esto. Consorcio Caminero Único. Caminos productivos. La verdad que estamos muy contentos desde aquí, desde Corralito, que se haya podido finalizar la obra de pavimentación del camino S372, beneficia a los vecinos de nuestro pueblo, de la región y por supuesto al sector productivo. Agradecerle al Consorcio Caminero Único, agradecerle al gobierno provincial y agradecerle a los productores que son quienes impulsan el progreso de Córdoba y de nuestro país. Consorcio Caminero Único. Caminos productivos. Hoy estuvimos presentes en un predio del Parque Industrial Leonardo da Vinci, aquí en la ciudad de Río Tercero, donde el intendente realizó simbólicamente la plantación del árbol número 10.000 en lo que va de la gestión. La importancia que tiene la forestación, cómo estos árboles son provistos por el vivero municipal, los proyectos sobre la forestación en distintas cortinas que se van planificando con tiempo en la ciudad de Río Tercero y también, por supuesto, conocer los alcances que tiene el acceso al vivero municipal y otros viveros que se fueron gestando en instituciones de nuestra ciudad. Bueno, la verdad que hoy es una muy buena noticia para la ciudad. Ustedes saben lo que significa el ambiente para cada una de las ciudades y para el mundo en general, para nuestro planeta, el cuidado del ambiente y la necesidad de contar con árboles, ¿no? Y con lo que significa el impacto de los árboles en el aire y en el clima y en un montón de cuestiones que impactan en nuestra vida cotidiana. Así que es una gran alegría para nosotros dar a conocer que hoy vamos a plantar el árbol número 10.000 en la ciudad, en lo que va de nuestra gestión. La Organización Mundial de la Salud, para que ustedes tengan una idea, recomienda un árbol por cada 3 habitantes y nosotros solo en nuestra gestión hemos plantado, haciendo una relación de 50.000 habitantes de Río Tercero, un árbol cada 5, solo en estos 4 años de gestión, incluyendo la pandemia, lo que quiere decir que hemos hecho un avance importantísimo, que no nos vamos a detener. De hecho, en los próximos días vamos a estar plantando una cortina forestal nueva en el sector sur de la ciudad, que va a ir desde la calle Paula Albarracín
hasta la calle Independencia, de 1.200 álamos que ya los tenemos en el vivero, están listos para ser trasplantados y llevados a su lugar, un poco también, primero para hacer una cortina ambiental, pero también tiene que ver con el viento que llega desde el sur a la ciudad. Entonces, si sumamos esos 1.200 a estos 10.000 que ya entre árboles que ha plantado la municipalidad, que le hemos dado las instituciones, que han venido los vecinos a buscar el vivero, estamos hablando de 11.000 árboles, que es un muy buen número para lo que significa Río Tercero. Así que hoy es un día de mucha alegría. La verdad que ha sido una política de Estado llevar adelante esto. Felicitar a Diego, a todo el equipo que está a cargo del vivero. Estamos pensando ya en construir un nuevo invernáculo, tenemos uno, la idea es hacer otro con fondos propios. Todo lo que ustedes ven en el vivero se ha realizado con fondos propios, con recursos municipales. Es uno de los orgullos que tenemos en la gestión, porque se ha notado el progreso y el cambio durante estos 4 años, de lo que éramos a lo que somos hoy, y también se ha notado el cambio en la ciudad. ¿No? Hemos apostado a colocar muchos árboles, hemos puesto cítricos en muchas plazas, árboles frutales, que eso es una novedad, lo estamos implementando en cada rincón de la ciudad, y bueno, obviamente el impacto positivo que tiene eso en el medio ambiente. Así que seguiremos por ese camino, tratando de consolidar este plan, este programa, que se profundice y que ojalá asumamos el desafío ya hacia el futuro de dejar previsto en el vivero una gran cantidad de árboles para que las próximas gestiones no pongan 10.000, sino 20.000, 30.000 y los que sean necesarios para tener una vida más sana y más saludable en la ciudad. No deja de ser un detalle, intendente, que sea puesto simbólicamente, ¿no?, en un predio industrial, donde también las cortinas de árboles en nuestra ciudad son fundamentales como pulmón verde, y esta cortina que se va a hacer en el sector contiguo, en Pablo Albarracín, también es contiguo al sector fabril. Sin duda, para nosotros es simbólico, la industria es muy necesaria para el desarrollo de los pueblos, por lo tanto siempre tenemos que tratar de convivir, ¿no?, que conviva el desarrollo, el progreso, el trabajo con el medio ambiente, ¿no? No se trata de eliminar uno u otro, sino se trata de que podamos convivir y de que de esa convivencia surjan cuestiones positivas. Así que seguiremos por este camino, obviamente tratando de preservar lo que tenemos y tratando de incorporar especies nuevas, que creo que es lo que hace la diferencia. Las especies no son azarosas, sino que está previsto que no traiga complicaciones a futuros y no hacer una plantación que luego en 10 o 20 años tengamos problemas, como suele ocurrir con árboles que son añosos y que significan un riesgo. También está la conciencia de la previsión y la planificación en esto. Sí, eso se ha ordenado mucho, más allá que hay una ordenanza vigente. Hemos tratado de ir ordenando y pensando en un futuro, como dice el intendente. Hemos triplicado la producción en estos 3 años, principalmente estas especies, obviamente, que están dentro del ordenamiento jurídico de la ciudad. Darle orden es darle previsibilidad y pensar hacia un futuro, ¿no? Hemos encontrado, sin duda, algunas cuestiones que estaban desordenadas y que había que darle un cauce. Así que hemos pensado hacia el futuro, está pensada la ciudad a 10, 20 años mínimo con relación a estas nuevas especies y vínculos que hemos ido haciendo con instituciones de la ciudad. Cuando nosotros llegamos, el único vivero o el vivero más importante público, estamos hablando de, obviamente, es el vivero municipal. Hoy ya tenemos, a través de convenios que hemos firmado en Fábrica Militar, en APAUD, en APADIN, viveros que están funcionando y que pueden dotar a la ciudad de la misma cantidad de especies que tenemos nosotros. Eso es dejarle, obviamente, a la ciudad una previsibilidad hacia el futuro. Y en materia de salud pública, se comenzaron a realizar estos controles médicos en los niños y niñas de Jardín de Infantes y también del primario. En las escuelas públicas de la ciudad de Río Tercero, todo el equipo interdisciplinario se moviliza hasta las instituciones y allí realizan el control exhaustivo en cada alumno. Exactamente, la semana pasada comenzamos con 4 escuelas con un muy buen porcentaje, ¿no? De no son certificados médicos escolares, sino que nosotros apuntamos a más, a que sea un control integral de salud en modalidad de postas, en donde el niño va pasando por distintos stands y se van haciendo los controles, ¿no? Del médico, de la agudeza visual, el control nutricional, de las vacunas, el odontológico, para que posteriormente la mamá y el papá tengan una
una radiografía acabada de la salud de su hijo. Esto se hace en las escuelas para mayor comodidad de las mamás y los papás. Había niños en donde durante muchos años llegábamos a noviembre y no tenían la ficha médica hecha. Entonces, de esa manera es no solamente saber el estado de salud de nuestros niños y niñas, sino también el ahorrarle tiempo y dinero a cada una de las familias. Bien, esto se ha venido realizando. Algunos eligen ir a los pediatras de cabecera, a cada uno de los médicos. El hospital ha ofrecido también esta instancia, en esta posibilidad, en el mes de febrero. Y doctora, ahora en los colegios la modalidad es de aviso. ¿Los padres se encuentran con esta situación ya avisados que se van a realizar estos controles? Sí, porque nosotros vamos organizando con tiempo. Sí, es para el nivel inicial y primaria de las escuelas públicas de Río Tercero. El resto de los certificados se pueden hacer en las salitas, sí, o en el hospital, pero nosotros vamos a ir a todas las escuelas, así que se queden tranquilos los papás y las mamás. Y bueno, de esa manera vamos a saber el estado de salud de nuestros niños. ¿El equipo interdisciplinario está compuesto por personal del equipo médico? Exacto, son más o menos, hemos hecho 100 fichas la semana pasada, así que calculamos que si seguimos así, ¿no?, multiplicado por 7, que son los equipos de APS, viendo las 4 semanas, si es que podemos, porque bueno, hay feriados en el medio, aproximadamente en un mes o un mes y medio ya terminamos las fichas médicas de todos los niños. Así que por eso es un ahorro de tiempo y de dinero para los papás y las mamás. Bien, ¿cómo es la respuesta de las familias, de los propios chicos también? Están muy contentos, sí. Bueno, nosotros dejamos el último estanque, es enfermería, para el último, para completar por ahí lo que es la vacunación de los niños que ingresan a primer grado, ¿no?, que es cuando se hace el refuerzo. Porque bueno, ahí es cuando necesitan la contención de sus mamás y de sus papás, así que, pero bueno, los chicos los están articulando de una manera en donde el niño, una vez que sea vacunado, se va a ir con sus papás, o bueno, si la mamá lo decide, puede quedarse en clases. Pero bueno, yo creo que estas son las políticas públicas, ¿no? Es el estar en donde la gente nos necesita, que el Estado esté donde la gente nos necesita. ¡Vale!
Desde 1961, nos especializamos en la ejecución de obras en Río Tercero y alrededores, contribuyendo al crecimiento de la ciudad y la región. Realizamos proyectos de obras, replanteos, nivelaciones en general, especificaciones técnicas generales y particulares, y llevamos adelante las direcciones técnicas de obras civiles. Contamos con planta de elaboración de mezcla asfáltica en caliente, planta de hormigón elaborado propia y laboratorio de ensayos y control de materiales. Nos caracteriza nuestra responsabilidad y compromiso, mano de obra con personal calificado y una flota de equipos y maquinarias totalmente aptos para llevar adelante todos los trabajos propuestos. Solicita información al 03-571-41-1111 o presencialmente en nuestro edificio administrativo situado en Deán Funes 15. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. Como estaba previsto en el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizó el viernes esta jornada que comprendía todas las mujeres de organizaciones emprendedoras y también en el arte, la música y la cultura. Es así que el pasaje Vucetich se llenó de distintas instituciones que estaban allí para entregar folletería, para explicar sobre distintas temáticas de la salud, sobre todo en la ciudad de Río Tercero. También estuvo lleno de artesanas, de emprendedoras que mostraron sus productos y pudieron dar a conocer lo que vienen realizando, y la presencia en el escenario de referentes en músicas, mujeres que inundaron la noche de canciones. Así pasó este Movemos el Mundo. Mi vida entera.
la inocencia de nuestros niños. Que del profeta que busca aún la verdad, la eterna lucha y de su alma que te abraza. Es el convicto volver a abrazarte a tu piel, perfumadita tu tierra siempre andaré. Difundimos ahora en Local Noticias unos talleres que se estarán dando en la biblioteca y por eso conversamos con Agustina Charela, un taller integrado de danza y teatro. Sí, en este caso estamos en la biblioteca presentando el taller que es un elenco para adolescentes. Lo que hacemos junto a mi compañera Anto Rimoldi es un atravesamiento por la danza, el teatro y la performance. Y esta invitación es para adolescentes que tengan ganas de bailar, actuar, hacer payasadas también, entregarse a la escena. Es un espacio para la producción. No hace falta haber tenido experiencia previa, pero sí vamos a estar muy enfocadas, más que en el proceso de aprendizaje, en producir obras. Ese es nuestro objetivo principal. La idea de después presentarles, de ir mostrando lo que se hace en teatro adolescente en la ciudad, a la familia, a los amigos, pero a todo el que quiera ver. Claro, sí, hacer obras al público abierto, intervenciones en el espacio público. Ahora el lunes vamos a tener nuestro primer encuentro, para lo que sería óptimo que se comuniquen previamente por las inscripciones. Los encuentros son los lunes a las 8 de la tarde y en este primer encuentro vamos a estar saliendo al aire libre y haciendo también ahí unos ejercicios en el Paseo del Riel. Agus, ¿para qué edad es? ¿Desde qué edad es mejor ingresar o empezar con esto? No hay una edad límite ni una edad mínima. Pusimos la palabra adolescente para quien le resuene y se siente identificado o identificado, porque también es una edad en la que cada persona tiene como su propio desarrollo. Yo calculo entre los 13 y los 18, pero a lo mejor hay alguien que tiene 12, 11, o alguien que tiene 19, 20. Bueno, la idea es que nos encontremos y veamos ahí quién es el grupo humano con el que contamos y según eso la edad sea un poco más arriba, un poco más abajo. Me gusta decir eso, que no es lo importante, sino la actitud. Agus, la idea es hacer un trayecto durante todo el año, no es un taller breve o un seminario concentrado, sino que la idea es hacer todo un camino. Sí, la idea es hacer el camino durante todo el año y diría un docente muy estricto que tuve alguna vez, que para llegar a ver la puesta del sol hay que hacer todo el camino, así que la invitación es un poco al compromiso de sumarse a ver la puesta, no, la nacida del sol, que va a ser ya muy lejana a fin de año, hay que vivir todo el proceso. Muy bien, Sole, toda la información que hemos dado en el día de hoy y con pronóstico ya de tormentitas, por lo que parece. De tormenta, tenemos las nubes que hay en este momento. Antes de asomarse a la ventana, mira Local Noticias y ahí están las mismísimas nubes. Exactamente. Porque nuestro camarógrafo se ha hecho ahí un maratón para captar estas imágenes que esto tenemos en pantalla. Bueno, y sí, está previsto también un cambio de temperatura, no muy notable, pero bueno, la baja se va a notar cuando venga la tormenta, pero siguen altas las temperaturas, como ya lo habíamos indicado en el comienzo de Local Noticias. Mira, si vos te vas, me voy. Nos vamos, Soli. Nos vamos con linda música. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. Puse de mí lo que nunca doy. Reformulé mis prioridades. Quise tenerte cerca y no lo